Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. Luego de haber hecho tus primeras inversiones sin pagar por tarifas a través de Coinbase y GDEX, estás listo para transar con otras criptomonedas. Por eso, en este tutorial, vas a aprender a usar Binance como una excelente herramienta para tus transacciones. Comencemos. Bienvenidos a M-Manía, Yo soy David Flores y para comenzar puedo decirte que Binance es una de las plataformas más populares en la actualidad por la diversidad de monedas que puedes encontrar, fácil acceso, navegación amigable y porque recientemente plataformas como Bitrex o Polonix tuvieron que comenzar a rechazar nuevas solicitudes de usuarios. Por la oleada masiva de inversionistas que ingresaron a estas páginas, particularmente en diciembre del año pasado. Por cierto, en el video sobre cómo convertir $1000 en $3000, puedes encontrar un tutorial tanto de GDEX como de Vitrex para que también te familiarices con esta plataforma. Como siempre te recomiendo, no es bueno tener todo tu capital en una sola página, ya que pues tu nivel de riesgo aumenta si algo pasa con la seguridad de esta página. Además, no todas las monedas están disponibles tanto en Binance como en Bitrex o Poloniex, así que siempre es bueno tener al menos dos opciones para ampliar tu menú pero también para que hagas arbitraje o compares en qué plataforma puedes tener un mejor precio si estás interesado en invertir. Pero en términos generales, como puedes ver en esta página, eh, las tarifas de Binance son mucho más económicas que cualquier otra plataforma grande en la actualidad. En Binance tú pagas regularmente 0.1% por transacción, mientras que en las demás pues, tendrías que pagar 0.25%, como ves acá. En, en este recuadro. Otras ventajas es que normalmente las monedas ingresan primero en Binance antes de llegar a Bitrex o a Polonix, por ejemplo. Y también Binance es mucho más flexible con relación a los límites de movimientos de capital sin pedir una verificación de identidad previa. En la actualidad está alrededor de los 30 mil dólares. Para quienes todavía no tienen una cuenta en Binance, puedes usar el link que he dejado en la descripción de esta entrega. Cuando tú ingresas normalmente a la página de inicio de Binance vas a ver una imagen como esta. Si deseas cambiar el idioma, porque normalmente pues está en inglés, si lo quieres pasar a español, pues sencillamente lo seleccionas y luego vas a registro y lo que vas a hacer es incluir un correo electrónico, una contraseña y un nombre de usuario. Tienes que aceptar los términos de condiciones y sencillamente le das registrar. Posteriormente vas a recibir un correo electrónico para comprobar que efectivamente eres un usuario real y así le vas a dar clic a través de ese correo para confirmar que efectivamente pues quieres ingresar y crear una cuenta. Entonces a partir de ahí ya puedes ingresar nuevamente a la página de Binance y lo que vas a hacer es crear la cuenta. Incluyendo una foto de tu pasaporte, la fecha, como parte del proceso de aplicación y aprobación, que no solamente lo tiene Binance, sino la mayoría de las plataformas. Entonces, una vez incluyes toda la información que solicitan en estas páginas, debes esperar unas horas o a veces un par de días, dependiendo del tráfico, para recibir un correo notificándote sobre la aprobación. Recuerda también habilitar durante este proceso tu clave multifactor. Para mayor seguridad, como te he explicado anteriormente, debes descargar la aplicación de Google Authenticator y conectarla a tu cuenta, en este caso de Binance, tomándole una foto al código QR, pero antes recuerda siempre imprimir el código y guardarlo muy bien ya que pues esta puede ser tu salvación en caso que se te pierda o dañe tu celular con la aplicación y pues obviamente tus códigos cuando ya tengas la cuenta activa e ingreses a Binance vas a ver una página de inicio muy similar a esta con las siguientes opciones primero vas a ver un banner superior con la opción exchange tanto básico como avanzado vamos a concentrarnos en la opción básica ya que pues este es un tutorial que está orientado a quienes son nuevos en este mercado, pero si lo deseas, más adelante en otra cripto clase podríamos explorar la opción avanzada que ofrece este mercado en Binance. También tienes la opción de Labs, aquí es donde tú puedes crear, digamos, tu propio proyecto. Binance ofrece la opción de incubadoras de ideas de negocios basadas en blockchain. Entonces, aquí pueden emprendedores desarrollar sus propias empresas. También vas a ver la opción de Launchpad. Donde puedes ver los eh, proyectos que vienen o los anuncios, digamos, para que te vayas preparando y puedas aprovecharlos cuando efectivamente ingresen a esta plataforma. Y también vas a tener la opción, obviamente, de información adicional, donde puedes ver el listado de todas las monedas disponibles y la información específica de cada proyecto. Además, dentro de esta plataforma puedes ver la opción de fondos, que esta es la, la más importante, y es donde efectivamente tienes. Todas tus billeteras, puedes ver los depósitos que has hecho, puedes ver los retiros y el historial de dichos depósitos. También en la gestión de pedidos, puedes ver tanto tus órdenes abiertas como tu historial de pedidos y tu historial de transacciones. Estas otras eh, opciones pues son, digamos, llamadas de soporte de noticias que también más adelante pues, tú podrías explorar. Luego en este banner inferior puedes encontrar las últimas promociones tanto de Binance como anuncios de airdrops o especiales de monedas donde entregan premios entre los usuarios ganadores. Como puedes darte cuenta, Binance también tiene un programa de referidos en el que puedes invitar a tus amigos y obtener descuentos o ganancias en criptomonedas en la medida en que tus referidos hagan transacciones en esta plataforma. Por eso es que te invito a que utilices el link que he dejado en la descripción de esta entrega para que comiences a hacer tus trades y a su vez contribuyas con nuestro canal. La verdad de antemano les agradezco a todos por el apoyo. Y adicionalmente en esta página más abajo vas a encontrar entonces la variación de los precios del día. Entonces aquí está lo más importante y ya posteriormente pues vas a ver los mercados que existen en esta plataforma. ¿Qué significa esto de los mercados? Como esta plataforma, digamos, no funciona como Coinbase, en donde tú puedes comprar criptomonedas directamente con tu fiat, o sea, con tus euros o con tus dólares, en las plataformas de intercambio debes depositar tu Bitcoin, Ethereum o en este caso Tether um, aquí y a través de estas monedas, de estas tres, pues puedes efectivamente invertir en otras. Por eso es que aquí ves, digamos, estos tres mercados que son los que finalmente tú podrías invertir, ¿sí? dependiendo, digamos, de si la moneda uh, que tú estás buscando efectivamente pueden estar en estos tres mercados. También existe una cuarta moneda que es esta, que es la llamada la moneda de Binance y la ventaja de hacer transacciones con la moneda de Binance es que las tarifas son un 50% más económicas que si lo haces con las otras criptomonedas. Pero la desventaja es que Binance, um, digamos que no es una moneda tan poderosa y estable en el largo plazo como lo pueden ser, digamos, Bitcoin o Ethereum, ya que su valoración en el mercado va a depender exclusivamente del número de usuarios y del volumen de transacciones que sucedan en esta plataforma. Así que en este caso, pues yo te recomendaría que no tuvieras todo tu portafolio invertido en la moneda de Binance. Muy bien, supongamos que queremos transferir Bitcoin desde tu cuenta de GDEX para retomar nuestra cripto clase anterior. Entonces, lo que debes hacer es ir aquí a fondos, luego saldos y vas a buscar Bitcoin, si no aparece en el listado. Entonces, buscas Bitcoin y luego le das depositar. Cuando le das depositar, te va entonces a dar la dirección de destino. Lo que haces es copiarla y luego ir acá a GDEX en este caso, o si tienes otra billetera y le das retirar. Y seleccionas la dirección en Bitcoin, entonces pegas la dirección y luego lo que haces es incluir la cantidad de Bitcoin que deseas enviar. Si deseas enviar, por dar un ejemplo, 0.02 Bitcoin, luego lo que tienes que hacer es incluir la clave multifactor, es decir, la clave que la aplicación de Google Authenticator te va a generar. Verificas que todos los datos estén correctos y le das clic a transferir fondos. Una vez eh, se haga ese envío, pues debes esperar un tiempo determinado dependiendo del tráfico. Así que si tarda un poco de lo normal, no te preocupes, pues es, es lo normal en, en las cadenas de bloques de Bitcoin. Pero cuando ya tengas entonces ese dinero en, en Binance, entonces pues obviamente estás listo para la acción. Entonces lo que debes hacer es ir a Exchange y luego vas aquí a Básico y aquí vas a ver un panel de control para eh, empe empezar a trabajar en tus... Trades en tus intercambios. Entonces, en la parte izquierda de la pantalla tendrás tanto las órdenes de venta en rojo, como puedes ver acá, como las órdenes de compra en verde. Entonces, también tienes acá una gráfica como la que estuvimos viendo en GDEX o en Coinbase, ¿a? donde puedes ver la tendencia de la moneda y, pues, también la puedes ajustar, digamos, estas velas dependiendo del tiempo en que la quieras ver. Si la quieres ver en 15 minutos, 30 minutos, o la quieres ver en, las, en, en horas o en días o incluso semanas. Entonces, dependiendo de cómo, digamos, tú quieras ver la, la gráfica, para de esta manera tú hacer las proyecciones que estás pensando en, dentro de tu análisis técnico. Adicionalmente, pues puedes también ver la gráfica de profundidad, que como lo comentábamos, pues esta es, digamos, la profundidad del mercado dependiendo de la puja que exista entre compra y venta, ¿sí? A tu lado derecho en la parte inferior vas a ver el historial de transacciones de la moneda y en la parte superior vas a ver los cuatro mercados que estuvimos hablando anteriormente. Entonces, supongamos que queremos comprar una moneda como Cardano. Entonces, lo que haces es ir, por ejemplo, aquí a Bitcoin si estuviéramos en Binance, entonces pues vas a Bitcoin, o sea, seleccionas el mercado de Bitcoin, luego seleccionas Cardano y Um, y entonces ya aparece como tal la moneda. Entonces aquí verás, como lo estudiamos en nuestro tutorial de GDEX, tres opciones para hacer transacciones. Por un lado, tenemos la opción Market, la cual te permite comprar o vender monedas con base en el precio actual del mercado. Es decir, si actualmente ADA está en los un Satoshis, pues ese sería el precio que deberías pagar hoy si la quisieras obtener. Por cierto, este banner te permite ver el último precio el porcentaje de variación de la moneda en las últimas 24 horas, igual el precio más alto del día, el precio mínimo y la variación en volumen de las últimas 24 horas. Ahora veamos qué sucede con Limit. La opción Limit te permite establecer órdenes de precios a los que a ti te gustaría comprar o vender. Entonces, supongamos que luego de hacer nuestro análisis técnico, decidimos que la moneda podría caer, podría bajar, entonces quisiéramos comprar, digamos, en los niveles de... Los 1800 Satoshis. Luego aquí tú incluyes la cantidad que quisieras comprar, es decir, podrías comprar 7, y acá te aparece entonces el total eh, en términos de Bitcoin que deberías pagar por esta transacción. Y luego lo que haces es verificar que efectivamente todo esté correcto, porque recuerda que cualquier cero podría generar algún tipo de, de problema. Entonces verificas y sencillamente le das clic. Ahora, ¿qué sucede del otro lado? Si quisieras vender. Entonces, supongamos que queremos vender a Iota, por darte otro ejemplo. Entonces, seleccionas Iota y lo que haces es, es decir, ir aquí a la parte de vender y miras pues, a cómo está la moneda. Entonces, si la moneda está en este precio, tú dices, bueno, la, el precio tal vez podría aumentar. Entonces, tú estableces a qué precio te gustaría eh, vender. Entonces, digamos que... Por ponernos locos, podríamos comprarlo a un precio mucho más elevado. Luego estableces la cantidad que deseas. Uh, digamos que quiero vender 52 unidades y aquí te aparece la cantidad de Bitcoin que te pagarían por esa transacción. Luego nuevamente verificas que todo esté correcto y le das clic en vender automáticamente te va a aparecer una opción como esta, digamos esto es una orden abierta, aquí no ha sucedido nada, no hay ninguna transacción, sencillamente pues aparece para que ya tú veas que en el momento en que efectivamente esa moneda llegue al, al precio límite que tú has establecido, pues automáticamente Binance haría la transacción. Y la última opción para hacer transacciones es la llamada stop limit. La idea con stop es establecer una banda de precio máximo y mínimo en la cual tú deseas comprar o vender para evitar la vulnerabilidad de una arremetida del mercado que tú no puedas controlar. Con esta opción, entonces te aseguras que aún, por ejemplo, cuando estés durmiendo o simplemente alejado del mercado, podrías aprovechar el comportamiento de una moneda determinada. Entonces, supongamos que nuevamente volvamos a Ada, que queremos comprar esta criptomoneda con la opción stop, entonces lo que harías es establecer esos límites. Entonces, en el precio límite vas a poner el precio ideal, como lo vimos en el tutorial pasado, que para el caso de nosotros, pues podría ser, como lo habíamos hablado anteriormente, los 1800 atoches. Y luego vas a establecer el precio superior, el precio máximo, que siempre va a tener que ser superior al precio actual del mercado. Entonces, tú podrías decir... Bueno, cuando la moneda suba en los 3000 satoshis. Entonces, con esto vas a establecer un máximo y un mínimo para que puedas aprovechar de pronto la caída. Pero si la moneda todo lo contrario lo que hace es revertir su tendencia y empezar a aumentar, por lo menos podrías adquirirla un poco más económico y luego aprovechar esa subida. Es decir, si estamos acá, entonces tú la compras acá, digamos, este sería el precio mínimo, luego acá sería el precio máximo. Y si la compras acá, luego podrías aprovechar esta subida. Eso es básicamente lo que se busca con, el, con la opción Stop Limit. Lo mismo sucedería si la quisieras vender. Entonces, lo que harías es establecer un precio ideal, ¿sí? que en este caso, pues obviamente sería muchísimo más. Podríamos decir que la quiero vender a 4,000 satoshis, porque pues obviamente el precio está en los 22, 2,295. Y luego tú dices, bueno, de pronto no va a llegar tan alto, pero por lo menos la podría eh, vender mucho más económico, es decir, en los 2290 si la moneda cae, entonces por lo menos no vas a perder. ¿Para qué se hace esto? Si tú, por ejemplo, inicialmente compraste esta moneda, por darte un ejemplo ADA, lo compraste en los niveles de 1000 satoshis, aun cuando no pudiste obtener por esa venta el precio de los 4000, por lo menos ganándole a un precio de 2290, pues puedes obtener una ganancia. Entonces, básicamente, con esta herramienta de stop limit, esto es lo que se quiere buscar, tratar de asegurar una banda de precios para que de esta manera tú puedas aprovechar aun cuando la moneda haga una tendencia o tenga un comportamiento que tú no has previsto. Es básicamente esa la operación. Como conclusión, recuerda que antes de hacer cualquier eh, trading, cualquier movimiento en cualquier plataforma, es muy importante que hagas un análisis previo sobre el proyecto, yendo a su página oficial, leyendo el libro blanco y buscando información en Google o Telegram o la opinión de terceros o analistas en YouTube, por ejemplo. Este análisis fundamental te va a permitir con seguridad tomar una mejor decisión más allá de solo hacer una proyección de la tendencia de una moneda. Por cierto, en la próxima cripto clase aprovecharemos y vamos a aprender cómo aplicar el análisis fundamental en nuestras inversiones en criptomonedas. Así que espéralo porque va a estar muy interesante. Dos, como te expliqué, Binance tiene cuatro mercados. Tiene Bitcoin, Ethereum y Tether y también tiene la moneda de Binance, la cual te ofrece un 50% de descuento por cada transacción, aunque ten en cuenta mis recomendaciones con relación a tener todo tu capital en una moneda que representa solo el volumen de una plataforma. Tres, te recomiendo tener tus inversiones en al menos dos plataformas distintas para evitar perderlo todo en un error informático o hackeo en una página como estas. Como te he mencionado, aparte de Binance podrías diversificar tus inversiones en plataformas como Poloniex o Bitrex y finalmente recuerda que una plataforma de intercambio no es una billetera personal. Evita tener todo tu dinero en una plataforma porque siempre vas a estar vulnerable cuando tú no tienes el control sobre tus llaves privadas. Por eso es que te aconsejo que transfieras tus inversiones a largo plazo a billeteras como por ejemplo esta, como la de Ledger Nano S de la cual también hemos hecho un tutorial o en MyEtherWallet. Te recomiendo obviamente mis tutoriales pues para aprender a cómo configurarlo y esto de seguro te va a evitar muchos dolores de cabeza. Y espero pues que toda esta información haya sido de gran utilidad, sobre todo para quienes son nuevos en nuestro canal y están buscando cómo arrancar en este fantástico mundo. Por eso es que quienes desean crear una cuenta en Binance en la descripción de este tutorial puedes encontrar el link para hacerlo de forma gratis y segura y con eso vas a estar apoyando nuestro canal en el programa de referidos de antemano como siempre, les agradezco a todos por el apoyo. Y como siempre, estaré atento a todas tus dudas en la sección de comentarios o en nuestro grupo público de Telegram arroba Comunidad InBemanía. Y si eres nuevo en nuestro canal, recuerda suscribirte y darle clic al icono de la campana para recibir nuevo contenido tan valioso como este. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima cripto clase. Chao.